del área metropolitana se encuentran en busca de Alicantes para convertirse en maestros sustitutos. De acuerdo con oficiales de las escuelas públicas de Tulsa, en este momento solo cuentan con 200 maestros sustitutos, muy pocos en comparación con los 700 con los que contaban el año pasado. Por su parte, las escuelas públicas de Oklahoma cuentan con 350, pero requieren 500 las escuelas primarias de tulsa se están preparando para recibir a sus estudiantes en clases presenciales los estudiantes a nivel preescolar regresarán la próxima semana mientras que aquellos de primer a tercer grado regresarán a una semana después y así sucesivamente hasta el regreso de todos los estudiantes de nivel esencial las escuelas MetroCheck están emprendiendo un nuevo modelo de estudio para preparar a trabajadores más capacitados. El programa de aprendizaje es un modelo impulsado por el empleador que combina el aprendizaje en el trabajo con la instrucción en el aula relacionada en MetroCheck con la intención de aumentar el nivel de habilidad del trabajador. Es una estrategia flexible que puede integrarse en la formación actual y el desarrollo de recursos humanos.